Voy a hablar un poco, la verdad que no sé qué título ponerle a este video, porque en realidad quiero hablarles un poco de cómo son las formas de pensar, ¿eh? ¿Cómo son las formas de pensar de las personas? Bueno, hay, vamos a decir que en principio hay varias clases de personas, ¿eh? Vamos a destacar solamente dos. Las personas que son innovadoras, creativas, ¿eh? Que son... que tienen ideas, que tienen inquietudes, que están todo el tiempo tratando de mejorar cosas, de cambiar cosas. La mayor parte de las veces es para peor, pero cada tanto alguna es para mejor y entonces le enseña algo nuevo a la humanidad. Y después están los otros que son los rutinarios, los ritualistas, los, las personas, lo que se llama el statu quo, digamos. ¿Y qué es lo que pasa? Son formas totalmente diferentes de pensar, ¿eh? En general, los innovadores son pocos y los statu quo son muchos. ¿Y qué es lo que pasa? Se produce un fenómeno que podríamos llamar de luchar contra molinos de viento, ¿no? Es decir, por ejemplo, Galileo. Galileo era un tipo en su tiempo genial que tuvo que luchar contra toda una institución y toda una estructura y toda una forma estática de pensar y perdió. Es decir, perdió. Si no fuera que quedó algún registro de él, no sabríamos nada de Galileo. Hubiera sido un tipo perdido ahí en una cárcel, olvidado. Bueno, de los grandes descubrimientos astronómicos, casi todos, ¿eh? Casi todos. Qué sé yo, Copérnico, no sé, Leonardo da Vinci. Bueno, Leonardo da Vinci fue un poco más aceptado, ¿eh? Era un innovador, pero tenía cierta fama y tenía la habilidad política suficiente como para saber lo que hacía y moverse entre las grandes esferas del poder y prometerle a los monarcas armas y cosas que en definitiva los hacían quedar bien. Bueno, él la pasó un poco mejor, era mucho más inteligente que el resto, ¿no? Pero en general siempre se produce un choque, ¿eh? Un choque. Viene uno y dice, no, todo lo que están haciendo y lo que estuvieron haciendo durante los últimos 2000 años está mal, las cosas son así. Y lógicamente que lo que mejor que le puede pasar es que se rían de él. Y lo peor es que lo terminen matando, ¿eh? Los griegos ya conocían esto, ¿eh? No conocían a Copérnico ni a Galileo, pero sí conocían, por ejemplo, se grafica muy bien en la alegoría de la caverna de Platón, ¿eh? ¿Qué dice Platón? Yo creo que los escritos de Platón en realidad eran de Sócrates, ¿eh? Pero que cuando murió Sócrates se le cambió el nombre, le puso Platón y lo vendió como escrito de él. Pero bueno, vamos a dejarlo así por ahora. Ustedes tienen, por ejemplo, bueno, ustedes saben que los griegos se manejaban con la esclavitud, ¿no? Entonces, describe una situación en donde hay una cueva, hay un montón de personas que nacieron en la cueva, que vivieron siempre en la cueva, que están atados y no se pueden mover, y están mirando siempre a una pared, que sería el fondo, ¿eh? Es más o menos como un cine, ¿eh? Como un cine, y están mirando hacia la pantalla del cine. Detrás, donde estaría el proyector, en realidad no había proyectores en la época de los griegos, dice, había una fogata, ¿eh? Una fogata y figuras, sombras, que proyectan imágenes en la pantalla del cine, vamos a decir, ¿eh? Eso sería, digamos, el escenario.
Bueno, en un momento determinado dice que las personas, no conociendo el mundo, lo único que saben es ver las figuras y predecir cuáles van a aparecer antes o después, o cuáles son más grandes o más pequeñas, y ese es todo su mundo, no conocen más que eso. Viven en la penumbra, en la oscuridad total, y bueno. Entonces dice, ¿qué pasa si liberamos a uno de ellos de forma tal de que pueda salir de la cueva, o sea, que pueda empezar a moverse? Al principio le van a doler un poco las articulaciones, después va a empezar a moverse, va a ver la fogata, va a ver las sombras, va a ver a las personas que las mueven, va a seguir subiendo, le va a costar, le van a doler las piernas de subir, va a encontrar la salida de la cueva y va a finalmente tratar de salir. El primer impedimento que va a tener es que, como sus ojos toda su vida estuvieron en la oscuridad, cuando vea la luz del sol, va a quedar enceguecido, no va a ver nada. Y con el paso de las horas va a empezar a distinguir algunas formas y después va a empezar a comprender que el mundo es mucho más grande y vasto de lo que él le habían contado. Y bueno, empieza a, digamos, ver las montañas, los ríos, los árboles, empieza a ver las nubes, el cielo, el vacío infinito, el sol, la luna, y queda, por supuesto, totalmente maravillado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta persona no puede esperar a ir corriendo, volver de vuelta corriendo a la cueva, a contarles a sus amigos lo que ha visto, y que realmente merece la pena salir de la cueva y ver lo que pasa. Y bueno, lo primero que los amigos le dicen es que no quieren salir, no quieren salir porque les van a doler los músculos como a él, les van a doler las articulaciones y lo más probable es que termine quedando ciego. ¿Por qué? Porque cuando él vuelve a la cueva no ve nada, no ve nada porque la cueva es oscura y sus ojos ya se habían acostumbrado a la luz. Entonces, al ver que él no ve nada, dicen, no, ¿cómo vas a salir? Vamos a quedar igual que vos, ciegos, es malo salir. Y entonces él insiste, no, pero mira que hay cosas maravillosas y esto y el otro. Y bueno, por supuesto que no le van a creer. Y bueno, el mundo griego era bastante cruel. Y lo que dice es que si insisten, es decir, el que salió insiste en que los demás salgan, lo más probable es que lo terminen matando. Sí, así se manejaba el mundo griego. Así que, bueno, eso sería básicamente la alegoría de la caverna de Platón. Y lo que quiere decir es eso, ¿qué es lo que pasa con los innovadores? Los innovadores que al principio son, digamos, el innovador es alguien que atravesó la barrera del conocimiento por algún lugar, o sea, encontró una pequeña grieta en la caverna, en donde hay al lado hay un mundo nuevo y desconocido. Y entonces, claro, esa persona que descubre eso está por encima de los demás, es decir, tiene un conocimiento, tiene una página más del libro leída, digamos, ¿no? Y entonces los demás no son reacios a aceptar esa, sobre todo cuando te cambia la forma de vida, cuando te cambia la forma de vida. Cuando vos te dicen, bueno, muchacho, tiene que dejar los números romanos y tiene que usar los números arábigos porque los números arábigos son mejores. Y olvídate, nadie va a hacer eso. Pasaron varias generaciones hasta que realmente los números arábigos fueron adoptados. Y todo así. Ahora hay un grave problema en el mundo moderno, porque antiguamente el mundo era de los más fuertes, mientras que ahora el mundo es de los nerds. Son más temidos los ataques cibernéticos que los ataques con tanques y cañones. Porque en el mundo altamente tecnificado de hoy en día hay un cambio de paradigma, es decir, aquellos de quienes todo el mundo se burlaba, es decir, los que salieron de la caverna y volvieron, ahora son los que prácticamente dominan el mundo. ¿Y qué hacemos con eso? Ese es un problema. Así que, bueno, ya creo que lo hice muy largo. Espero que les haya gustado, no olviden darle like, suscribirse, compartir, y esto es otro ladrillito más sobre las formas de gobierno de las que estamos hablando. Les mando un gran abrazo como siempre.